Bueno, estamos acá en el fondo de mi casa. Tengo unas plantas, esta está bastante grande. Como podrán ver, esta es de un ají, que es el locoto, que es este ajicito, para que lo vean bien. Por dentro tiene semillas negras. Este es un tipo de ají que tengo. Y después por aquí, por este lado, tengo otra planta. Tengo una pequeña huerta acá con estos ajíes, que este es el famoso ají peruano. Con esto se hace una salsa que es la huancaína. Estos se crecen bastante grandes. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para hacer nuestra salsa, que va a ser una crema, es usar este ají, pero bien maduros. Vamos a ir cosechándolo los que tengan este color. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestros ajíes, que esto yo lo había cosechado antes y lo dejé que se asoleen un poco para que se pongan de ese color. Este es el ají peruano, ají amarillo peruano. Y por otro lado tenemos este otro que le llamamos locoto, ¿no? Este tiene la semilla negra por dentro, así que no sé si es lo que ustedes le llaman el habanero, pero no, este es diferente, me parece. Este es un ají que está en esta zona. No sé si en México no le llaman ají manzano a este. Esto yo lo coseché hace unos días. En una olla vamos a agregar los ajíes, la cantidad que deseemos, y lo vamos a dejar, una vez que hierva, más o menos unos 10 minutos, con el fin de sacarle la piel. Es muy importante sacar la piel para que nuestra crema de ají salga bien. Entonces, acá voy a usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ajíes más o menos. Guardamos en la heladera media tacita, en el freezer, media tacita de aceite, porque esto va a hacer que nuestra emulsión sea mucho mejor. Entonces, guardamos dentro del freezer hasta el momento de sacar los ajíes. Controlamos que esté todo en orden y llevamos 5 minutos. 5 minutos más y lo sacamos. Ya pasaron 10 minutos. Con ayuda de una espumadera vamos retirando los ajíes. Uy, se me cayó uno. Para ponerlos acá en este recipiente. En esta tablita es una batea. Tiene forma de pez. Esta se lo compré uno. Aborígenes que hay en Salta, que se llaman huichí, es una madera muy perfumada que se llama Palo Santo. Son artesanías que se hacen acá en Salta. Entonces, una vez retirados los ajíes, dejamos enfriar. Una vez ya un poco frío los ajíes para que los podamos manipular, los vamos agarrando. Y uno por uno le vamos sacando la telita que tiene. Le sacamos la pielcita que tiene. Uno por uno. Esta es la parte más laboriosa que tiene esta salsa. Pero fundamental hacerlo porque este pellejo que le queda nos puede hacer que la salsa no salga tan suave. Se los parte así. Se los abre. Y otra cosa que vamos a hacer es sacarle la semillita. Esta es una salsa moderadamente picante, la puede comer toda la familia. Entonces ya tenemos uno. Vamos a agarrar otro y vamos a seguir sacándole la pielecita a esta, de esta manera, hasta hacerlos con todos. Una vez listos los ajíes, los vamos a colocar dentro de este vaso que es para una mini pimer, el vaso que viene con la mini pimer, y lo vamos a llevar que se enfríen bastante en el freezer junto a donde tenemos el aceite.
Mientras tanto, vamos a hacer la decoración de una rosa hecha con tomate. Para hacer la rosa de tomate, que es, la vamos a decorar porque siempre es lindo tener, cuando viene gente, tener preparada una salsa así pero bien presentada, vamos a sacarle la cáscara lo más largo posible y finito a un tomate perita. Este tomate o jitomate, creo que en México le dicen jitomate, este es el tomate perita. Tenemos este, el redondo, hay varios tipos de tomate, pero este es uno de los que también más me gusta. Todos los tomates me gustan. También tomate de la huerta. Entonces, esto con esta cáscara, vamos a hacer la decoración. Una vez que tenemos la cáscara así, larga, bueno, pueden ver acá, la vamos a ir enrollando de esta manera, sin que se rompa. Y aquí tenemos nuestra rosa de tomate que utilizaremos en la decoración. Ahí está la rosa de tomate. No se ve muy bien. Retiramos de la heladera los ajíes y el aceite. Y comenzamos a moler. Primero sin el aceite. Hasta que quede bien pastoso. ¿Ven cómo va quedando ahí? Bien pastoso. Y ahora le vamos echando el aceite. Un poco de sal. Y un poquitito de vinagre, nada más que eso. Vinagre puede ser de manzana, el de alcohol o el de vino. Un poquito más de aceite. Tiene que estar frío siempre el aceite. Colocamos en un recipiente lindo nuestra famosa crema de ají, el cual le vamos a poner nuestra rosa y una ramita de orégano para decorar. Aquí les muestro bien. Cómo ha quedado la presentación de este delicioso ají. Saludos a todos. Hasta luego.